Dispostos a presentarles en primicia mundial a un nuevo humorista. Venden de muy mente, a cospeito. Estudia no colegio Virse do Monte. Y es un rapaz que tiene o futuro que ustedes quieran que tenga. De momento, vamos a verlo. ¡Lorenzo Prieto! Bueno, ahora uno no se puede cantar aquí por ¿sabe mí? Cantar, a bailar? O contar chistes. Sí, hacer de todo, mira. Sí, comer bien y dormir ainda mucho mejor. Bueno, eso es ver. Para, que contar chistes, eso es lo mío, mira. Ya por eso me llaman un rey de cama, o bueno, o de carallada, o. Así que, tú mira. Bueno, eso ya veremos. De momento váyase, eso iremos llamando, veña. Ya, o... Ya comienza el festival. Bueno, vale, hasta la volta. Aquí vuelvo. Había preguntado que ya estuve aquí. A ver, ¿qué tal andaba usted de idiomas? ¿Sabe inglés? ¿Idiomas? Soy 11 distintos, mira, sí. Japonés, inglés, gallego, cabronil, sé de todo. ¿Cómo? ¿Qué es el idioma cabronil? ¿Pero usted es inculto o qué? Sin falta. Hombre, mira, o das cabras. Bé, bó, bó. Ande, ande, a ver, ¿cómo se dice suegra en noruego? En noruego. A ver, papel higiénico en japonés. Y está, para, esta casi. Quita que quita. Nada, ¿eh? A ver, calzoncillo en noruego. Escandinavo. No tengo ni idea de nada, ¿eh? A ver. Eso díselo tú. Chinche en portugués. Chinche. Panteira na cama. No tengo ni idea. Anda, váyase, váyase, veña. Pero ya me voy. Sí, veña, fuera. Bueno. Pues ya está aquí usted otra vez. Ya está usted aquí otra vez. Para que me apaya el cuema, pucho. A ver, seguimos luego con clase de idiomas. Dale ahora. ¿Cómo se dice diarrea en japonés? Diarrea, pues. Cagao tuito. A ver, ¿en noruego? Para. Salivoba, salivobian, ¿eh? Divorcio en chino. Chao, chucha. Es usted un inútil, no sabe nada. A ver. Inútil, ¿o? A ver, luego, calvicie en portugués. Y esta era. O aeroporto dos mosquitos. ¿Es desnudarse en japonés? Sácate la teta, nena. Desde luego está usted suspendido en idiomas. Váyase, por favor, váyase. ¿Cómo suspenso un idioma? ¡Ah! Venga, váyase, por favor. ¡Hola de nuevo! Otra vez aquí usted. Pero tú qué te crees, ¿o? A ver, contenos aquí un chiste. Ahora ya no chupas los restos. No, ahora chiste, venga. Déjame pasar luego. Y este inicio. Y esto, para un momento. Tierra, me dijo que me pesa mucho. Mira, esto eran dos hormigas que iban andando por la carretera adiante. En esto que yo de chover muchísimo, mago, no he visto aquello, uff. Bueno, en esto que venían dos mujeres de faldiña cortiña, no sabes, ¿eh? Va y un meteo sobre una perna de una esterina. Y otro meteo sobre la perna de otra esterina. Y después, o día siguiente, juntaron esas dos. Y dice una a otra, ¿y a ti qué tal te fue antes con aquello que choveu tanto y tal? Ainda no chovo queixa, dormí quentinho y tal. Y a ti, bueno, metíme en una cueva oscura, yo de repente llegó un cabeza rapada, y venía que me quería pillar, y no daba, y venía que quería, y no daba, y a muy cabrón vaya a escupirme. Gracias. Trae más gafas, no te me quedes con el aso. Un momento. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Otro chiste. Venga, luego, venga. Si tú me dices. Venga. Vamos a ver luego. Y este mismo. Esto son tres mujeres un día de noche.
Dicí, uy, uy, a ver, Que en cuanto chiste son yo, Ese no, para algo tengo cañón. Bueno, tú son tres mujeres que van un día de noche a una fiesta. Ya estamos con la historia de las gafas. Bueno, van de noche a una fiesta. Entonces, dice una a otra, tengo unas ganismas de mexar. Y dice yo, pues yo también. Y ahora, pues ahora nada, saltamos aquí el balao que hay por allí, y ya está. Pues viña, saltan el balao, todo lo chido dice. Pues nada, saltamos lo otro. Saltan lo otro, todo chido dice. Las pobres desesperadas, pues nada, saltamos un muro aquel grandismo, y ya está. Saltan un muro grande, todo oscuro, oscuro, oscuro. En esto que dice una a otra. Oye, esto debe ser un cementerio. Asalta un por ahí, estoy vivo. En esto que las otras oír aquel mejor en la virgen escaparon, segundo estaban, bueno, que nos parara. Bueno, y esto que al día siguiente, los hombres de la juntan su día siguiente allí por la mañana a tomar el café, y dice yo uno a otro, oye, no sé qué le pasaría a mi mujer, que viña con las bragas todas esgarrifadas de todo, toda mexada. Daba nojinho. Ah, pois a minha nem saias, nem bragas, nem nada. É mexadas de riba. Eu disse outro. A minha não traía nada, nem de riba, nem de baixo. O único que traía era um cartelinho aqui atrás que dizia: Os amigos não te olvidam. Aqui ando. Outra vez aqui. A ver, pues conta otro chiste. Sí, que es tu bache. Pues este. Y esto, mira, esto era un tipazo así de medio tipo, ¿no sabes? Mami. Y va ahí con dos rubiazas criminales, ahí una a cada lado. Llega para una pizzería. Y dice yo, tipo: Tres pizzas, por favor. Familiares. Y dice: No, son putas, pero me comen igual. ¿Chegou ou queres mais? Não, chegou-me, fora! Quietos todos que aqui ando eu! A ver, o que queres fazer agora? O que você me manda? A ver, atreve-se a cantar uma canção em inglês. Isso é o meu ó. Pero para, deixa-me punhar as gafas. Dá-lhe a hora. Venha, canta. Preparado? Sí, sí, sí. Listo. Para, sei un home llori. Xa abraça ahora mismo. Come on, baby. Os pementos que no xudan. Trumpa. Bueno, para ser... Para, vosotros colleron un medo que pasou aquí. Bueno, ahora terá vostede que demostrar a súa valía como intérprete vocal. Vocalidade, leille moita, mira. Fun nas últimas eleccións do meu pobo. Fun eu vocal. Vale, pero non se trata diso. Ahora vai ter que interpretar un tema ao azar, a ver que tal o defende. Bueno, o más. Veña, déixese de contos e intente cantar. Díselo, veñalo. Veña. Pois veña. Pois dalle. Pois deulle. Pois veña. Estoy enamorado de Marina, que es una muchacha tan divina. Mas ella no responde a mi pasión,
razón la tía. Mas ella, vale, echó a reír un beso. Contigo me quiero casar, Marina, Marina, Marina. Contigo yo me quiero casar. Ay, linda pescadora, nunca me abandones. No, 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 no. Escapó. Macarena. Esta gustaba más que otra vez. E agora que teño que marchar a facer? Marcha. É incrível. É você do que viña ao casting? Pois pues non ten nin idea de cantar. Ha, que non sabes nada. Anda, vai así, vai así. Oh, que tal te has? Ai, que vou para... Queres levar un pauso, Guiri? Mira, como parece que o canto non se dá nada ben, de canto nada... Iso díselo tú. A ver, conta-nos algún chiste que parece que vai algo mellor. Mais ainda? Que fai? Agora va. Bueno, vamos a ver. Este é un tipo destes corrientes, non sabes destes? Sí, sí. Non destes que corren, destes dun pueblo, destes. Sí. Destes normalinos. E chegou para unha ciudad destes de moito lujo. E se xa bastante tarde. E... tiña moitas ganas de... cagar, coño. De cagar. E o pobre non sabía que facía. Porque os bares cerrados, estaba todo cerrado, non sabía como arreglarse. E viu dous coches aparcados así bastante xuntos e tal. E dixo, xa está, aquí. E pónse ali o home tan relajadinho. E venga e dale. E nisto que chega outro por ali. E hoste que fai aquí? E logo non veo. Pero, hoste, como fai isto aquí? Porque isto aquí non se pode fazer. Isto dízelo tú. Que non se pode fazer no mes... Tenho que ir dar parte à Guardia Civil. Non, non, por mi talla toda. Uá. A ver, conte-nos outro chiste logo. É mira que che dá, Me caja unha gafas de mí. Bueno, esta é unha profesora. Estaba pasando lista nunha clase, unha de calquera destas vale igual. Por certo, un aplauso destes pequenos. Que ben lles chega. Moi boa, moi boa. Bueno, é nisto que está pasando lista. E dice, Miriam Aznar. Presente. María, María Paredes. Presente. Ana Paredes. Presente. Orlando Trigo. Me pica el ombligo. Paso al día siguiente lista. Orlando Trigo. Me pica el ombligo. Yo, profesora. Este cativo estamos tomando pelo, Non sei como hai facer. Bueno, paso ao día seguinte lista. Trigo Orlando, me sigue picando. Desta volta cheguei antes cabos outros. Bueno... Iso foi porque non traía as gafas, non sabes? Antes de nada, decirles que por favor apaguen os móviles. Para, a ver se levo o meu. A ver, logo. Este non se move hasta agora, sí. Bueno, agora toca lle demostrar a súa cultura xeral. A ver, comenzamos co... Como? Agricultura? Sí. Eso do arado cultura. Ah, cultura. Cultura. A ver, que se fago as preguntas. Dígame, que é un alambique? Como? Un alambique? Con B? Desesclando, non. Bueno. Debe ser un aparato formado por dous cachirulos ou unha cousa así. Ou... Nada, nin idea. Sabe que son os glúteos? Ai, ese sí. Dous músculos que sirven para soplar. Soplar non, home, nada, non ten nin idea. Bueno... A ver, dígame un parásito interno do home. Interno non vale a media altura. Vale xo langostino. Nada, eso non vale. E sabe... Bueno... A ver, sabe dos nomes de réptiles? Dous. Dous nomes? Solo dous. Nada máis. Bueno... Estaba buscando unha loba por aí, pero... A loba... Ya resta... A serpe putón. Oh,
Estoy increíble, no acerto ni la primera. ¿Cómo que no? Nada. Mira, después seguimos con el test. Ahora vais, vais. ¿Y botas más y sigo más? Ni más ni más, venga. Bueno, vamos con la segunda parte del test. A ver lo que estudió en este ratiño. Viño listo a estudiar. Bueno, bueno. Ímolo ver. Voló. Dígame partes de cara. Ossos de cara, a ver. Ossos. Ossos. De esos que son duros o otros blancos. Dos duros, dos duros. Las digas. Los labios. Los mufletes. Muy mal. Nada, no sé nada. ¿Cómo que no? ¡Eso es duro! Ah, a ver. Pues un meus ijipetes no reventa. ¿Sabe algo sobre el cerebro? ¿Sobre el cerebro? Sí, oh, está en la cabeza. Es una pasta bastante dura, así parecido a un muco, no sabes, una cosa así. Por ahí anda. No hay manera como usted, ¿eh? No estudió nada. Ay, díselo tú, ¿eh? Si, nada, me ves, si me ves ahí abajo en ese furidinho que hay debajo, bueno... Nada. A ver, dígame algún derivado de leite. De leite... De eso de leite mola, ¿o? A vaca. A vaca. Sí, a vaca. ¿Usted sabe que es una vaca? Ainda no vas a ver tú, ¿o? Pues digo yo, mira. Ten cuatro patas que llegan al suelo. Ainda más decir que no. Nah, es un desastre. Es decirlo tú. Como siga así, suspenso seguro. No. A ver, dígame partes oído. Este sí que sí, este sí que sí, ya verás. Un martelo. A jungle, yo estribillo. Para que ahí no está todo. Explico-te todo. Mira. Un martelo, peta na jungle. Vas. Y ahí acabando su forma, estribillo. Nada, váyaseme. Bueno. Fora, fora, largo. No me mires con cara de coche que no son a ver. Porque xa che vin as vistas. Vexamos se agora contesta ben algunha das preguntas. Bueno... Linda. Mais ainda. Voulle repetir unha pregunta. No. Sabe agora que son os derivados do leite? E mira que che dá, pois vouche cambiar. O arroz con leite. É ben bon que está, carallo. É unha boa peza, eh? Que peza de que, ou non? É o arroz con leite. E sabe onde foi bautizado Xesus Cristo? Y sí, ¿y quién era eso? Ah, sí, yo, sí. A colar por aquel río que pasaba en el río de Janeiro. Nada, nada, no da nada, ¿eh? No da bueno... ¿Y países productores de mel? Países, países, a granja San Francisco. Es un verdadero inútil, ¿eh? Inútil tú. Voy a tener que suspenderlo. No. Pero mire, si me acerta esta pregunta... Ah... ¿Sabe cuál es el sexto mandamiento? ¿El sexto mandamiento? Sí. Déjame pensar que este estaba muy tuplo medio. ¡Ya está! No fornicarás ni a tu padre ni a tu madre. ¡Oh! ¡Fora! ¡Nada! ¡Suspenso! ¡Suspenso! Bah. ¡Nada! Ya no sé para qué te dices, ya me iba a suspender igual. Bueno, ahora que me pongo aquí con la niña cómoda tomando sol, ya es lo que tenían que poner ya esta población esta de sol, ¿eh? Pero bueno, voy a vos contar algo aquí porque yo no sé qué hacer de mi vida. Porque quiso-me meter cantante de otra vuelta, y votaron-me. Quiso-me ir al albañil, pasé por aquí y puse un madre final, ni de albañil ni para desfilar. Esto está me tostando, ¿eh? Bueno, quise meter esto da cota do leite, entre comprar cota, vacas e cortes, arreglarse. Para que vou para outro lado, que este lado xa me tostei. Bueno. Pois o mellor de todo é meterse cura. Porque... Oh, Jesús.
O mejor de todo es meterse cura. Porque yo voy a contar una historia que le pasó allí a un cura. Que tenía mucho enchufo con un obispo. Pero carajo, que al día antes de las elecciones del cura de la parroquia, cambiaron yo obispo. Y trajeron un obispo mudo. Oh, Jesús. Bueno, en esto que el pobre hombre no sabía qué hacer. Porque para ir a hablar con el obispo aquel, pues no sabía nada. En esto que ve un zapateiro, y dijo: ¿y si me das 5.000 pesetas? Bueno, ahora en euros, esto es 30 euros, una cosa así. Si me das 30 euros, voy yo. Ay, hombre, yo tan contento, ducho, se va y bueno. Bueno, el día de las elecciones, llega para allí el zapateiro, ya marcharon los curas todos, los que había. En esto que llega el secretario del obispo, y dice: ay, oh, tú sí que es bien burro. Oh, Jesús, ¿cómo me pongo esto? Ahora sí que estamos todos orando, ¿eh? Si tú sigues bien burro, sabías vir por lo medio de los otros, ainda podías disimular alguna cosa. Que, hombre, siempre colaba algo mejor. Tú chámame que yo sé hablar con él. Si llego obispo, empieza allí. Empieza yo zapatero. Empieza yo otro. Bueno, en esto que dice yo otro, quedamos pensando así, otro, empieza allí el zapatero. Va, eso, el obispo fala con el secretario, chama los otros curas que están más listos de todos. Hello, yo dije que había un Dios, él dijo que había dos, yo dije que había tres, él dijo que se juntaban todos en uno. Bueno, en esto, va eso zapatero para cabo do cura, y llega para allí, ¿qué tal se fue? Y dice zapatero: a mí bastante bien, pero te van a denunciar muy largamente. Hello, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Sabrás. Dijo-me que lle metesse un dedo no cu. Eu dixinha que lle metia dous. Ele dixo-me que lle metesse os três. Eu dixinha que lle metia o punho e que tirava por uma tripa para fora. Bom. E que... Vou-me meter a um seminário destes. Porque outra coisa não sei o que ia fazer. Assim que vou seguir tomando solo outro pouco. Deste lado já me tostei. Coloradinho por aqui já vou. Ah! Bum! Lorenzo Prieto. Hola, boas noites. Hoje, com tanta pura, tanta história, nem a camisa planchei. Pero, bem, estou aqui porque eu sei fazer de tudo, não sabes? Sei cantar, sei contar chistes, algo de tudo, dou-lhe bem a tudo. É para empezar-vos a dizer-vos alguma coisa, vou empezar cantando uma canção. Assim que, venha logo. Cando... Aí vai. Estou enamorado de Marina. Es una chica tan divina. Pero no responde a mi canción. Marina, Marina, Marina. Ay, linda pescadora. Nunca me abandones. Marina, Marina. Bueno, ainda vos non vos a gustar. Cago na vi. Bueno, pois, vou vos contar un chiste. A ver se vos gusta máis, eh? Agora sí, ben. Isto é un tipo chulo do meu tipo. Así máis ou menos. Bé, tal. Coi un día, vai para unha pizzería, aí, con unha tipa de cada lado, as rubiazas, destes criminales, chega para a pizzería, empeza allí o tipo: tres pizzas, por favor. Familiares: no, son putas para comer con min igual. Ai, viescaño, este sí que vos gusta máis, eh? Ai, para aí logo vos conto outro. Isto son tres mulleres, un día de noite que van para unha festa. E unha delas deu-lle ganas de mexar e tal, empezou-se a encoller. E dixo já outra, dixo-lle: tinha uns organismos de mexar. Dixo: pois eu também. Dixeram já outra: pois eu caso que também, é. Se saltamos aquele balão, se cadra não há gente, mexamos ali de trás. Assunto solucionado. Bueno, saltam o balão, tudo cheio de gente. Bem, pois nada, saltamos aquele outro, e já está. Saltam o outro, tudo cheio de gente.
Decimos a otro, a Jesús, ahora sí, armamos. ¡Uf! Si saltamos aquel muro grande, se cae dali. Salta un muro grande, venga y dale. Falta para arriba, pumba, saltaron para otro lado. Estaba todo oscuro, gente no había. Ahora con oscuro estaba de todo. Pero, en esto que soy una voz, empieza un, ¡tú vivo! Salta un, ¡Dios, estuvimos en un cementerio! La Virgen arrincaron, que nos pillara. Bueno, al día siguiente, junto a sus hombres de ellas, en un bar y tal, empieza allí un o otro. Yo no sé qué le pasaría a mi mujer, porque ella, las faldas medias reengañadas, saca por un lado por otro. ¡Oh, la Virgen María! Aquello metía miedo. Después, el otro dijo, eso no fue nada, eso no fue nada. A mí ya no traía saia, venía toda esgarrafiñada, todo. Le dijo otro, eso sí que no fue nada. A mí ya no traía nada ni de arriba, ni de abajo. Lo único que traía era un cartelinho aquí atrás que decía, tus amigos no te olvido. Bueno. Así que bueno. Arrecoños de gustavos. Contaremos uns. Es que se vos conto otro, tengo que sacar a miña lista porque... Es muy corta, pero... Bueno, vamos a ver. Este mismo. Ja. Aquí está. Esto, con las gafas, esto es un profesor, está pasando lista en una clase. Empezó a pasar lista. María Paredes. Presente. María Cancela. Presente. Orlando Trigo. Me pica el ombligo. Bueno, pasó. Paso al día siguiente lista, vuelvo tres. Orlando Trigo, me pica el ombligo. A Jesús, yo no sé, este cativo está-me tomando pelo, dice el profesor. Pues, lo que voy a hacer, va, chablas. Paso al día siguiente lista. Trigo Orlando, me sigue picando. Pero, ahora tengo aquí un problema. Hacía-me falta una persona para aquí. La presentadora no andará por ello. Que se presente por a cosa pode, que voy a contar un continho. Muy buenas, muy buenas. Buenas tardes. Voy a contar eu, sabrás. A ver. O conto de una gata que fue para Madrid. Bien. Ahí vaya. Esto es una gata que a pobre, una gata media blanquinha, tal. Nunca da casa salira. Y a pobre quería ir para Madrid. Pero claro, no sabía o camino. Salió de casa y tal, encontró-se con un gato mouro. Si yo, mira, si me pudieras decir por dónde se va para Madrid. Y el gato, como era, me debía van. Dijo, oye, si me dejas hacer, lo digo. El gato estaba pobre, ¿qué había que hacer? Tringle y trangle, dijo yo. E indicó una por el sitio, clín, por el camino y tal. Pero claro, llegó algo adiante, la misma historia. No sabía por dónde coger, otro siguiente cruce. Pasó un gato pardiño por allí. Oye, ¿só pedes por onde se vai para Madrid e me dixeras? Se me deixas fazer, lo digo. Bué, já chegando mesmo a Madrid, volvo outra vez na mesma história. Passa um gato assim, medio amarelo, medio tal e pá. Mira, se não pedes por onde se vai para Madrid, se me deixas fazer, lo digo. Pero claro, isso é. Indicou na direita de toda Madrid, já estava a casa em Madrid, então, normal. É bueno. Después, llegó a gata para Madrid, buscó allí un niño que tal, parió, deu a luz, como yo quieras llamar. Ya que no saben el color eran los gatos. No sé, ¿negros? No. ¿Amarillos? Tampoco. ¿Naranjas? Nah. ¿Así atigrados? ¿Tú quieres que yo diga? Sí. Si me dejas fácil, digo yo. ¿Ustedes escoitaron lo que dixo? ¿Cantos años tienen, Lorenzo Prieto? 17. 17 años. Estudias en el colegio Viso do Monte, de Cospeito. Y es de muy menta. ¿Y cuándo te deu por ser chistoso, hombre? ¿Cuándo comenzaches así a contar estas cosas? Pues, un día que fijamos un karaoke en el colegio, pues deu-nos por...
faltaban allí unos cativos y tal. Y dijeron, a ver si cuenta alguien un chiste y tal. Subí a palí, conté-me. Desde eso después organizamos otro y tal. De ahí empezó todo. Y tal, ¿qué estudias? Estoy un cuarto de eso. ¿Y qué tal llevas sus estudios? Porque los chistes sabemos cómo os levas. Bueno, ¿los estudios? Los estudios andan por ahí también. Andan por ahí así, medio chistosos también. Chistosos andan de bien. No. Y los amores, porque seguro que conquistas a las chicas con chistes tipo el que me has contado a mí, ¿verdad? Hombre, más veces se puede. Oye, por cierto, ¿teus pais toman con humor las notas cuando llegan a casa? Humor tengo que hacer yo. Porque aquello... Bueno, yo quiero decir una cosa. Este fue tu debut en televisión. Sí. Espero que lembres que fue en la Sete Televisión cuando contaches buen chiste. Y te desecho siempre que apadriño a alguien. Tuve la suerte de ser el padrino, por ejemplo, de Sergio Dalma. Mira tú, donde vaya la historia de Sergio Dalma, que después de los 4 meses fue a Eurovisión. Pues yo deseo que algún día, cuando tú triunfes en televisiones nacionales y tal, te acordes de esta televisión pequeña, que fue donde contaches o chiste de la gata, que yo creo que nos rimos todos muchísimo. Porque yo me voy a acordar toda la vida, seguro. Natalia tampoco se va a esquecer la vida. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso cariñoso de todo el público. Gracias. Más tonto con la naranja y tirantes. Soy del más cusis con la barbie. Tú cala, que es más feo que un mono comiendo limón. Eso, eso, que estás más colgado con pino. ¡Venga! Aquí vais a trabajar y no a decir burradas. Venga, séntese en las suas sillas que íbamos a comenzar. Primeramente voy a pasar lista como todos los días. Ya estábamos sentados, Por gracioso, a mí yo le vas una. Vexamos. Manuel Cabeza de Toro. Presente. Carlos Bragota Suelta. No, señor profesor, no es Bragota, es Bragueta. Ah, vale. Ya corrí su error. Finalmente, Javier Calavera Calva. Sí, estoy aquí, profesor. Bueno, veña, vayan abriendo sus cadernos, que voy a contar un contiño a ver qué dan sacado en limpio. Que levanta más. Fue yo, profe. Venga aquí. No me castigues, señor profesor. Estira las manos con las palmas para arriba. Era en tonto. Se me contesta bien. Las siguientes preguntas voy a no librar do castigo. Vexamos que hay por aquí. ¿Cuál es el órgano reproductor del elefante? Pues su pé. ¿Cómo que pé? ¿Estás de igual o qué? Pues es que se te pisa, jódete. ¡Burro! ¡Más que burro! ¡Toma! ¡Burro! 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 A ver si sabe segunda. No me rías, que algo tonto. Es algo tonto. ¿Cómo se llaman los habitantes de Ceuta? Pues... centauros. Si quisiera ser más burro, no podía. ¡Toma! Séntate. Tienes 2 puntos menos en el examen de mañana. Yo puedo tomar entero. Seguramente. Bueno, como yo sigo diciendo, voy a contar un contiño a ver que ustedes que deben sacar una conclusión en limpo. Vamos a ver. O primero que faiga, daré yo un punto. Comencemos. Era una vez una renita que saltaba alegremente entre las vías del tren. En esto pasó un tren que se dera de cuenta y cortó las nalguiñas. La renita pensó,
non podo deixar as miñas pompiñas aí tiradas na vía. Entón, deu un par de saltos cara atrás, recollelas, con tan mala sorte que estaba pasando outro ten e cortoulle a cabeza. Ora, Aleixo. Xa sei, profesor. Nunca perdas a cabeza por unhas nalgas. Veña aquí, señor Calaveras. Que venes tú. Rías tanto, xeo. Ora, tocouche a ti. Dígame vostede quen foi o personaxe que dixo vaiamos por partes. Por partes. Pois, Jack el Destripador. Non, toma mal. Toma! Que vedes tú. Tenho unha perna. Si, si. A ver, Calavera. Contésteme agora a seguinte pregunta. Mago. Como matou David a Goliat? Pois cunha onda. Pois cunha moto. Como que cunha moto? Sería cunha onda. Ah, é que non sabía que vostede quería saber a marca. Como que... Anda, xente. Ten dous puntos menos no examen de mañá. Non chore, xa, ven. Silencio. Por tonto. Agora voulles dar as notas do examen que fixeron a semana pasada. Señor Cabeza, un cero. El gran burro. Señor Calavera, un con cinco. ¿Tú poco más tes? Señor Bragueta, un nove. Enchufado. Profesor, ¿é por qué un cero? Porque copio por Bragueta. ¿É porque sabe usted que copio por Bragueta? Bueno, porque as catro primeiras preguntas tiñas igual. E a última, el puxo, eu non a sei, e usted puxo, eu tampouco. Pero bueno, voulles dar outra oportunidade para que poden recuperar algo esta nota. A ver se me saben contestar a seguinte pregunta. Que significado ten Open the Window? Window, é iso dos ordenadores, non? Non, home, iso é abrir ventana en inglés. Moi ben, señor Calavera. Sabes. Un punto máis para vostede. E se dixera... Close the window? Eso é outra vez dos ordenadores, non? Que non te enteres, Belina. Antes era abrir ventá, agora será cerrar ventá. Para. Nora boa, señor Bragueta. Un punto máis para vostede. E se dixera... Good morning? Eu xa sei. Será a ventá está entreaberta? Silencio todo o mundo. En canto a vostede, señor Cabeza, teño que dicirlle que lle diga a seus pais que veñan falar comigo porque usted non estudia nada. Debían no votar. Debían no. Como? Nada, nada. Vou ter que ter unha reunión moi importante cos seus pais. Vamos a ver. Como poderían ustedes excusarse dunha maneira docente cando están nunha reunión moi importante para pedir para ir ao baño? Non saben ir a pregunta. Vou soprar a vela antes de que me caiga a torta. Vou botar un topo remolino. Vou fundir un zeppelin. E non se quiso ocurra algo máis fino. Vou lle poñer sabor ao caldo. Vou reciclar material biodegradable. Vou botarme un cake. Bueno, xa vexo que non se fai nada de vostedes. En fin, vexamos outro tema. A ver, a ver que pasa, vexamos. Calavera, que colores mezclaría vostede para conseguir o rosa? Pois creo que con vermello e branco. Moi ben, Cabeza. Fino. O azul cielo? Pois con azul marino e branco. Correcto, señor Bragueta. E un café? Pois con unha cucharada de café e dúas de crema. Ah, e azúcar ao gusto. Puf, que mal, Bragueta. Isto merece un punto menos. Ainda teño un 8. Xa, vexamos cantos che quedan. Quen me pode dicir unha obra de Camilo José Cela? Eu, La colmena, profe. Sí, eso está ben, pero é moi vista. Recordarán outra que lesen por aí, que teñan oído, algo así. Sí, profe, aquí de Camps. Señor Calavera, menos mal que non me dixo aquí dos caracóis de Galicia. Que desastre. A ver, outra cousa. Dígame características xerais da música barroca. Eso
Profesor, creo que usted está nun... Se engañou. Debe ser a música marroca, ou? Sí, home, é dos mulos de Marrocos. Claro que sí, non era que tocaban con a gaita. Gaita vou che dar eu a ti. O que facían era tocar cun bombo e dúas pandeiretas. Non, home, con as pandeiretas non, con as castañuelas. Basta xa, cala dunha vez. Eu dixen barroca, non marroca. Que marroca non existe. Depende que sí. Pa min que van cantear todos. Non nos suspenda, profesor. Se non matanos na casa. Matanos na casa. Se vos matan na casa fan ben. A min ainda me parece pouco castigo. Que pasa, la verdad, tío? Bueno, agora vou a ler algún artigo de prensa a ver que conclusións dan saca. Vexamos. Nos accidentes ferroviarios, o maior número de víctimas suele darse no derradeiro vagón. Logo, se sacamos o último vagón de todos os trens, salvaríamos moitas vidas, non si? Moi agudo, Bragueta, pero incorrecto. Mira que eres burro, tío. Tú cala a boca que pouco máis tes, eh? Pouco, pouco máis. Bueno, xa basta, imos seguir. A probabilidade de ter un accidente de tráfico aumenta co tempo que pases na calle. Logo, canto máis rápido circules, menor é a probabilidade de ter un accidente. Alá! Que non! Ti prova a circular 230 pola Rúa Nova, a ver que che pasa. A ver, razoemos algo mellorón. En Nueva York, un home atropelado cada 10 minutos. Coño, pobre home, ten que estar feito polvo, eh? Alá, pero xa debe estar acostumbrado, home. Ai, bueno, entonces... Vai a tanda de petardos, me tocou o xemi. Xa teño por aí un pelo. Xa teño por aí. Silencio! Sigamos. No 33% dos accidentes mortais intervén algunha persona que bebeu. Pois logo o 67% restante foron causados por xente que non bebeu. Entón a mellor maneira de conducir é a toda pastilla é borracho. A pastilla voulle dar eu a vostedes, pero para dormilos. A ver se me deixan dunha vez en paz. Bueno, agora abran os seus cadernos que lles vou dictar un conto. Venga, comecemos. É un fragmento do libro O regreso do cometa Halley, de Henry Davidovich. Que dixo? Javigoch. Non sabe nin que dixo. O vendres próximo, coma, ao redor das 5 da tarde, aparecerá o cometa Halley nesta zona. Silencio! Copi! Punto! Trátase dun evento que ocorre cada 28 anos. 48 anos? 78. Por favor, reúna a todos os traballadores no patio da fábrica. Estamos? Si, si, si. Usted siga. Coma. Con cascos de seguridade. Coma. Esa mentira. Que ali explicareilles o fenómeno. Se estivera chovendo, non se podería ver este raro espectáculo a ollo descoberto. Punto. Esos murmuros. Copie. É este. Como lle xa dicindo, seguimos. En tal caso, todos deberán dirixirse ao comedor onde exhibirá un documental sobre o cometa Halley. Estamos? Sí, sí. Bueno, pois agora léame a redacción a ver que... A ver que puñan. A ver que puxo. O científico Halley, de 78 anos de idade, aparecerá desnudo no comedor da fábrica o próximo venres ás 5 da tarde, usando casco de seguridade. Pois será presentado un documental sobre o problema da choiva e o director fará a demostración no patio da fábrica. O venres ás 5 da tarde, o director, por primeira vez en 78 anos, aparecerá no comedor para filmar o documental Halley desnudo, xunto co famoso científico e o seu equipo. Todos deberán presentarse con casco de seguridade porque o documental tratará da seguridade en caso de choiva. Todo o mundo, sin excepción de naide, deben presentarse desnudos cos axentes de seguridade da fábrica, no patio da mesma, este venres ás 5 da tarde. O director virá acompañado de Halley, un artista moi famoso e o seu grupo, que mostrarán o documental bailando baixa choiva. No caso de que choiva de verdade, hai que ir para o comedor usando cascos de seguridade. Isto ocorre cada 78 anos. Bueno, xa vexo que é imposible traballar con vostedes. Como non consigo facer nada en bo, estase nos acabando a clase, vou deixar estes últimos minutos para que me faigan vostedes algunhas preguntas sobre
temas que lles poden interesar. E mañá farás o exame. Señor profesor, se unha muller está en cinta, tamén están compatibles. Non, home, mellor en DVD. Señor profesor, por que corremos rápido baixo a choiva se diante tamén chove? Boa pregunta. Señor profesor, onde se pode comprar agua condensada? Non super, dende logo que non. Onde está a outra metade do Oriente Medio? Algún día aparecerá, non o dude. Cando un xogador vai ser pola banda, o porteiro vai ser polo mariachis? Como que mariachis? Será mariachis. Home, a mellor lle dá por bailar un tango, xa se viron cousas peores. Cando como ciruelas, fago caca. Se como caca, fago ciruelas. Sí, a mellor seguro que son pasas. Porque no día do traballo, naide traballa. Vostede seguro que ese día que non traballa. Seguro. Eso non teño problema. Bueno, hoxe chegou. Venga, hasta mañá. E mañá examen. Espero que estudien algo. Vou sacar un 10. É un 11. Sí, seguramente. Xa o estou vendo. Eu vou probar. É un 11. Que lle pasou eso? Que son de Madrid. E a tú que teñes bastante desgracia. Bueno. Ti non que te viñeche pa aquí. Sí, tens unha suerte tremenda. Escapamos de la ciudad. Señores, non ven de Madrid, no. Nin ven de París, nin no. Ven de Milán. Pero si sí el ven dun programa de televisión que é este, uh-huh. Dos primeiros programas, debutou aquí como humorista. Sí. Bueno, xa están chamando por aí de festas e todo, sabes? De tu tierra, además. Home, claro. De onde? De Moimenta. De Moimenta. Cospeito. Sí, claro. De Cospeito, claro. E el, pois, veus a coñecer aquí neste programa. E se volve porque, como é o penúltimo programa desta temporada, queremos que os amigos así, pues, volvan outra vez. Así que, presento a ti. Venga, pues, señores, señoras, con todos ustedes, outra vez, Lorenzo, con nosotros. Olá, boas noites a todos. Aquí estou outra vez repetindo porque este sistema gustou-me. Da outra volta, tocou-me cantar. Eu saliu-me bastante ben o asunto, é. E desta volta, pratiquei algo o baile, e queria bailar. Pero, bailar eu solo moito chiste non ten. Unha senhora por aí, non habrá unha senhora que queira bailar, ou? Porque unha fai-me falta. Venga, unha senhora. Venga, usted. Non, non, venga, venga, usted. Senhora, por favor, pide-lhe, por favor, senhora. Fai falta pide-lhe, melhor, termo de usted. Non pasa nada. Veña logo. Ah, ai, home, isto merece unha aplauso. Bueno. Aí está, eso, home. Pero espera un momento, deixame sacar a chaqueta, porque con tanta calor, usted aquí... Parece-me ben. O cachavo deixarei má parte. Veñase logo. E arrimase-me ben, eh? Hai que dar volta tamén. Pa, outro lado, outro. Ben, aí, aí. Non será moi arrimado. Veña logo. Así chega xa o máis longe. Vale. Se queres máis longe, mellor ainda. Pero dá voltas, cuño. Marear non te me mareis, que eu tamén dou algunha, para. De longe, ó. Ó, Jesús. Estuvo má tamén. Ah, eu non bailo máis. Non bailo máis que... Vou contar uns contos que isto non me dá nada. Desconxunto-me de todo. Moitas gracias, anda, moitas gracias. Eu desconjunto. Ai, Dios mío. A senhora movía-se ben, ora que este non é o meu tampouco, eh? Vou-vos contar un conto, porque... Estou, vou-vos contar a historia que lhe passou ali a dous. Ali num bar, ali, estaban vendo um partido. Era isto que havia uns de pé, outros sentados, estava todo... Era o partido do Madrid, porque eu sou do Madrid, então. Estava todo a topa, abarrotado. E um venga estava assim, e venga e dai. E outro estava sentado detrás e queria ver, para um lado e para o outro. Olá. E outro seguia. E venga e dá-lhe. E venha e... Me deixa ver o partido. Ai, meu homem, tem-me que perdonar. É logo. Levo 30 anos num barco. Agora já me quedou útil de estar assim. Sou uma carrinha. Pero eu tenho 18 filhos. A mãe não anda pela calle assim. Bem... Vou contar outro, porque acordou-se o Moura do conto daí de um cura. O pobrinho fazia como a mim, dava-se bem pouca coisa.
Entonces, esto era un cura que estaba en las elecciones para el cura de una parroquia. E colleron, o día antes justamente de las elecciones, cambiaron un obispo. Vaya mala suerte tú también, ¿no? E trouxeron un obispo que era sordo y mudo. E para hablar con él, había que hablarle por señas, porque normal, no se entendía nada. E, desde que el pobre estaba allí en una corredoira, allí, matina que matina, como había que hacer para hablar con él, presentas un zapatero por allí, ¿qué te pasa? Cajina, ya ves, mira, para aquí cambiaron un obispo, yo no sé cómo voy a hacer para hablar ahora con él, porque encima sé que es sordo mudo. Tú, por eso no tenemos problema. Voy yo, si me pagas bien, voy yo. Ay, si te pago bien, más no tú. Trato feito, ó. ¿Canto quieres? Por 5.000 pesetas, bien me chega. 30 euros. Coge, dale 5.000 pesetas a rincón zapatero. Ya pasaron a selección, ya era más tarde que la virche, ya aquel, uf, no tenía xeito ningún. Coge, chega para allí, sale el secretario. Oh, Jesús, qué burrismo es. Hello. E ya marcharon todos. Tú ves aquí, si vinieras por medio, ainda colabas, ainda podía ser algo. Pero sí, tú chama a obispo que esto está solucionado. Ay, coño, chamo obispo, llega obispo para allí, mira para él, es mirando, empieza yo obispo. Yo otro. Va, volví otra vez obispo. Él quedase mirando, empieza yo obispo otra vez por tres. Salta yo otro. Bueno, marcho obispo a carrera para cabo do cura, do secretario. E dice, chamo os outros curas que estén máis listos de todos. É lá o que te dixo. Dixo-me, xa verás, mira. Dixo-me, eu dixen que había un dios. Ele dixo-me que había dous. Eu volví outra vez que había tres. Ele dixo-me que non, que se xuntabas todos nun. Bé, marcha o zapateiro para cabo do cura. E che salde, é que, o que, como che foi? Ai, señor cura, moi mal, moi mal. É logo, xa Jesús, vamos ir presos. Segundo cheguei para ali, xa me dixo que lle metes un dedo no cu. Eu quedei mirando, pero dixen que lle metí os dous. E pá, dixen que lle metí os tres. Dixen que lle metes os tres, porque dous facían seis pouco, e metes os tres. E dixen, ai, se non estás a gusto, para que che meto o puño, tiro-te por unha tripa para fora. Bueno, bueno, bueno. Tenho algo de fame. Non sei se contarvos un de sardinhas, pero se eu vos conto de sardinhas... Dá máis, vou vos contar igual. Isto é un paisano nun autobús, nunha parada dun autobús, esperando polo autobús. Pero xa era a tarde, ele por un lado para o outro, venga e venga, volvía, miraba o reloj, nada, volvía outra vez. E había unha pila de bares e tiendas por aí todo ao redor. E dixo, pois, caina, vou tomar un vasete por aí, porque xa que non ven. Colle, vai, un vaso, pero detrás daquilo outro. Volve para a parada do autobús. E venga para un lado e para outro. E para un lado e para outro, non sabía que facía. Pois vou tomar outro xerrete. Para o bar, detrás dun vaso, outro. Xa o tipo medio contento, alegrinho de tal. Chega para ali, para a parada, xa tambaleaba un pouco. Ai, que fame tiño. Non sei se irá aquela tienda por algún pescado, porque a miña muller, segundo chega a casa, que me prepara rápido, porque tiño moita fame. Colle. Vai para a tienda. Un quilo de troitas, por favor. Ponlle as troitas, segundo estaba, xa me deu temblea que meteu nas no bolsillo. Arrinca para a parada do autobús outra vez. E veña para un lado e para outro, pero xa medio bailarete. Vou tomar outro xarrete. Tomo outro xarrete. Xa estaba que non se tiña. O pobre, a Jesús que ganismo me entrou de mexar. Deixo o pobre paisa. E agora que fai? Uf, a ver onde vou agora. Colle rimas ali. Empeza a escarabellar, escarabella que escarabella. Mira para baixo. Coño, Manolinho, 40 anos contigo e ainda nunca soube como que tiveras olhos. Agora que me estou acordando dun asunto da policía, vou vos contar tamén un asunto da policía. A mim parou-me outro día na multa, entonces acordei-me por iso. Isto é un paisano destes dun pueblo, normalinho e corriente. Que non con a ciudad fora. Xa é Jesús. Pois, eu vou palo, Dios dirá a ver que pasa por elo. Arrinca palo, venga e venga. E deu-lle gana de... cagar. Pero estaba todo cerrado.
bares cerrados, servicios públicos no había. Había os privados, pero os privados me deixaban entrar. E dixo, ui, Jesús, ai, Dios mío. E retorcía para un lado, e peña para o outro, ai, ai, ai. Ai, aquí dous coches ben aparcados. No medio desto xa está. Colle ali 60, venga e dali, hasta que descargou, ali venga. Chega un paisano por ali. Este que está facendo aquí? Non veo, estou me cagando. Pero non ves que usted aquí non pode facer isto, é servicio público. Estou tranquilo. Pero vou ter que dar parte á Guardia Civil. Non, non, por min dálla toda. É bueno. Agora, para esta volta, ben vos chegaron. Porque, para min que vos aburrides, eu tamén. Porque, así que, hasta a volta non volvo, xa vos digo. Alá. Hay que ver este Lorenzo, ¿eh? Qué humor, ¿eh? Qué sentido pues de humor. Sí, pues claro, sí. Ya está. Ya lo demostró el otro día. Sí, sí, pero de la primera actuación a esta se ve más profesionalidad, ¿no? Hombre, más trabajo, más tal. Aquí se va curtiendo uno, ¿verdad? Es todo un mundo difícil. O que hay que tener sí, el sentido de humor y o que hay que tener también, de vez en cuando, pues la posibilidad de escoitar a un debutante que fue, y pues ya está iniciando su camino profesional, como es un oso humorista de Claudio Sí, sí. De Movimenta que viene, ya lo saben. ¿Y quién es? Ah, ¿quién es? Lorenzo. Lorenzo está con nosotros nuevamente. Otra vez. Yo, a Jesús, no sé qué hacer. Vamos contar otro conto porque cantar, nada. Tocar no probé ainda, que ya probaré. Bailar, por lo que viste, es poca cosa. Así que vamos contar otro chistico medio conto porque... Bien, esto es un paisano que vai a unha farmacia e pediu unha caixa de condós. E dice yo, o paisano, o da farmacia, ai, logo, esta noite... É que é a primeira noite que vou cenar á casa da miña muller, a miña rapaza, xa ves. Bé, sal pola porta para fora o paisano, dali unha amiguinha volve a entrar. Outra caixa de condós. Como? É que dicen que ten xo irmá que tamén xa está bastante ben, pô. Ai, logo, esta noite estás a dar largo, eh? Bé, vai saber a ver. Botas para fora dali unha amiguinha, volve a entrar outra vez. É que se pasou. Dá-me outra máis. Como que outra máis? Se eu aquí, dicen que sou a mãe, que tamén vale para algo. Ó Jesús, ó Jesús, bué. Marcho ao paisano, nisto que chega a hora de cenar. É claro, o pai era moi religioso. É, colleu, estaban todos así. Menos ele que estaba así. E sentaron-se os dous mociños novos xuntos. E dicille a rapaciña a ele. Ai, Manolinho, nunca sabía eu que fose tan religioso. Tampouco sabía que o teu pai fose éutico. Os animales van poucos, vou-vos contar un dun loro. Que un día quedou solo. Porque marcharon, loro fara, claro. Marchou, os dueños foronse de viaxe. É nisto que entrou un ladrón pela ventana, todo apurado. Onde van os teus dueños? E saltaron, Hawaii, Bombay. E cando veño? Uno de enero, dois de fevereiro. Bo, vai-te a merda. Acompáñame. Non sei. Estuve mirando aí un pouco. Porque a rapaza que bailou antes, ainda che me gustaba ben. Pero, teño a lista bastante ocupada. Estuve mirando, eu non sei que días irá ben ela. Pero a min, eu non sei, xa falaremos despois, quedamos despois, porque é mellor despois. Vou contar outro continho, se che gusta, despois conto-che outra tisola. É que non se cabrei o homem que non pasa nada. Este é un paisano, este é unha miña máis verde. Por ser o paisano máis verde, que estaba facendo unha palha. É nisto que chega o cativo, pela porta, todo apurado. Papá, papá, que estás facendo? Estou, cala a boca, estou xogando com o paixarinho. Oh, eu podo facelo. Passa para a tua habitação e fai o que queiras. Bé, marcha o cativo correndo para a habitação. Chega o pai pela porta, vê um charquismo de sangue, aquele criminal. É tu que fixeste?
Estaba jugando con un pajarinho, cuspí-me un olho, cortei-lhe a cabeza. Y ahora, ya casa a casa para acabar, do otro programa a mí me fizeram una entrevista. Pero ahora que iré-lhe fazer a apresentadora, ou o apresentador, melhor o apresentador. No andará por aí, Fidel passa para com uma volta. É por aqui. Tu... Que tal, Lourenço? Bem, bem. Do momento, bem. Depois, tanto que eu um pouco já falaremos. Tu, para estar aqui... Isto não estava previsto, pero bueno. Pero por bem o joelho. Tu, para estar aqui, tu vais estudiar muito. Não querias ti. Porque idiomas é desse ou algo terás que saber. Não querias ti. Homem, como que não sabes de idiomas? Não querias ti. Vou ver se eu jodo o chiste. Ai, pera, não vai dar feito, meu querido. É uma broma. Para. Tu sabes qual é o árabe mais ligão da Arábia? O árabe mais ligão... Saddam Hussein. Oh, ali vai com a tua. Ah. É. Outra árabe. Mira, tu sabes como se diz no idioma dos índios? Um homem morreu por culpa de uma mariscada. Idioma dos índios. Pensa mal, homem que morreu por culpa de uma mariscada. Nem ideia. Gamba chunga, tio tumba. É... Já que de idiomas é desse, de mouros entende, sabe? Não, tampouco. É tu como estás aqui? Isso digo eu. Como estou de aqui? De mouros estás, mouro não é, de mouros estás, pero... É, tu sabes que vão uns quantos mouros em Castilha? Pois... Como os outros, não? La Mancha. Ah, La Mancha. É já para acabar, porque sei que tendes, sabes pouca coisa. Já para acabar, para não te dizer mais nada, porque estou te deixando quedar. Vende tudo não, mal tampouco, pero... Que se eu vai fazer? É a realidade. Pois... Vamos a ver. Tu sabes em que se parece... Porque tu mulher tens... Sim, senhor. Vale, parece-me bem. Uma mulher ou uma lavadora? Uma mulher ou uma lavadora? Aparatos têm, as duas, espero. Não sabes? No centrifugado? Não? Em que? Não. Pois que botas uns polvos à lavancha roupa. Assim que... Bueno, podo-me sentar já. Como queiras, logo. Muita graça, Lourenço. Já chegarei ao apresentador, porque se há algo mais galho. Ah lá, a cuidar já. Ay. Qué barbaridad. Este Lorenzo, qué atrevimiento. Yo vi Ramos. Bueno, ahora sí que se armó. Bueno, vamos contar un contiño de un pobre señor que estaba borracho. Temblaban ya las penas por un lado y para otro, venga y dale. Quería encender un cigarro. Pero, cogió, sacó las cerillas, estaban medias húmedas. Saca. Nah, tira. Cogió otra. Nah. Y así, un atrás de otro. Pumba, encende y una, coño, carayos de las búas. Bueno, falando de las cerillas, vamos contar un chiste de un traje. Iba un hombre a comprar un traje, entonces, claro, cuando le tomaron las medidas, tomaron las mal. Entonces, el traje salió un brazo más corto, una perna más larga. Entonces, bueno, cuando pones el traje, esta perna, estírala. O brazo, encóllelo. E andas así con tronco torto. Bueno, entonces iba con traje posto, iba por la calle. Entonces cruzase con dos. E dicenlle un ao outro: ois, mirad como más mal feito vai aí, pero que venlle quedou o traje. Que bon. Pois aí vai outro. Isto era un cativo que nin comía, nin dormía, nada. O único que hacía era chorar seguido.
y venga chora. Nada, pues vamos a llevar al médico. E coño, su madre llevó uno al médico, llega para el médico. Hola, señor Equiparo. No traigo aquí un meu cativo que mira, no fai nada más que chorar, ni come, ni nada. Pongo el cativo ali en aquella chisma. Puso el camillo ali en la chisma. E coño, empieza allí. Y ahora tú, túmate ali en aquella camilla. E vaite desnudando. El señor todo asustado, va, saca de blusa, pon la de pa otro, puso pon la. Ay, Dios mío, ahora sí. Checo al médico. Empecé a mullar. Ay, señor, pero quien está tan enfermo es el cativo. Sí, pero vamos a hacer otro que aquí no vale para nada. Bueno, iba un loro andando por la carretera. Entonces había una vía de tren. E púxose en la vía de tren, asentóse. Entonces, en esto que siento tren a 200 metros, ¡pupu! E cuando se quería levantar, quedó yo una perna trancada. Entonces, peleando para sacar la perna, nada. O tren a 150 metros, ¡pupu! Nada, o loro ya sangraba, me cago en dioro, e nada. O tren a 100 metros, ¡pupu! O loro, nada, ya tenía la perna casi rota, e nada. Entonces, o tren a 100 metros, ¡pupu! E dijo el loro, bueno, no queda más remedio. Se descarrile que descarrile. Bueno, ahora yo chistes ya conté unos cuantos. Ahora quiero vos hacer una pregunta a todos. Hombre, más de una... Si tú dices... Ya está. ¿A que no sabéis qué es un eruto? No me riades que ainda no me lo conté. Pues es un peido cansado que no llegó a cu por ser mal tirado. Bueno, iba un hombre andando, un hombre en un camión, claro. Iba andando por una carretera, la carretera era estreita, en esto que una curva, va a ser el camión de un eixo. Ya con una vircha, patinaba, no salía. En esto, con tan buena suerte, pasa un bello de estos de 90 y pico años, en un avispino de estas bellas, y paró. No, nunca te pudo. Sí, o más. Entonces dice, ¿y podíamos llevar aviso al pueblo que me mande una grúa, un cable o algo? ¿Tes un cable? Yo tengo. Pues enganchamos yo a la moto, ya verás cómo saca la moto. Pero ¿cómo vais a sacar la moto? Oh, veña, vai-me ali por una grúa. Bueno, tú no perdes nada. Sube para el camión, encéndelo, sacas el freno de mano, ni aceleras ni nada. Entonces sube para el camión, puxo en la carretera. Me cago en la vida. O hombre quedó asombrado, baixa del camión, o vello a patadas na moto. Ay, me cago en la vida. Bunkers, un no sé qué, que no sé cuántos. Pero, hombre, como yo pega a moto que tenga ahí una joya, no me como me sacó. Es que te sacó. Cuando estaba empezando a tirar, acabó-se la gasolina y tuve que sacar tapadada. Bueno, hasta a vuelta llegaron, ¿vos o no? Pues hasta a vuelta no volvemos. Ya que lo viste por el examen, vamos a hacer unas preguntas para todos. A saber, a más o menos saber qué grado de madurez cuyestes mientras que tú estés aquí, porque algo fichaste. Para empezar, voy a empezar por pasar lista. Vamos a ver. Emilio, salido del pozo. Salido del calabozo, si le parece al tío. Sigamos. Pascual, conejo enamorado. No es conejo, ¿qué es conejo, eh? Un conejo de que te daba yo a ti de buena gana. María Concepción, culo bonito. Sí, sí, pregunte. Vaya panda de taraos me tocó hoy a mí. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar por hacernos unas preguntas. Supongamos que yo estoy pisando el pedal izquierdo de mi coche, o de vos cuando teníais. ¿Qué estoy haciendo? ¿Embragando o desembragando? Coño, es para conducir, hay falta quitar las bragas. Pero bueno, señorito culo bonito, ¿pero usted qué está pensando? Bo. Un momento, ¿ves? O caray, era saber leer ahora. A V I S O, aviso. El coche
3681 ou 1863. A que xeito se lee? Daqui para aquí ou daqui para aquí? Debe ser 3681X for Forus. Porque tú hace non é. Que correitre mocesca. Ao parecer sí que é verdad, eh. Eu estaba de coña, pero sí que é verdad. Aviso el coche 3681X for Focus que se retire mocesta. Eu sigo lendo mocesta. Será perdona las molestias. Pero a verdad é verdad. Alá. Sigamos. Por donde andábamos? Penso que vos andaba preguntando polo dun brague deso. E contestaste unha chafallada. Normal. Sigamos. Entramos nunha rotonda e vemos que se nos aproxima un coche pola nosa dereita. Quen pasaría primeiro? Que lle bota máis huevos. Usted que lle botas huevos. A min que vamos ter que fazer aquí unha tortilla. Que é obligatorio levar un coche? Uns clines. Non, home, non. Os triángulos de emergencia, as luces de repuesto, e que máis? Bueno, non, home, non. A roda de reposto, o gato. Eu gato non teño, non vale o canal da miña veciña, canta moi ben. Imposible, estou inclible. Sigamos. Sigamos porque eu non entendo nada. Vosotros non tens moito conocemento, eh. Todos estes días que estuvestes aquí, é nada. Vamos a ver. Estamos conducindo de noite por unha carretera e dámonos conta de que entramos nunha placa de xeo. Cal sería a nosa reacción? Ai, ai, que me pego. Non, non, quero dicir que facemos co coche. Levo o taller canto antes, porque pegar pego fijo. Yo sí que te pegaba a unha leche que te mandaba de aquí agora mismo. Sigamos, inútiles, porque... A ver, señor Conejo. Conejo. Que conejo, nin que collejo, nin que... bueno. Vamos a ver. Para que sirve o acelerador? Para pisar o. A ver, salido. Usted está circulando por unha pendiente descendente e ve que se queda sin frenos a unha velocidade cremenda. Que fai? Xa que vou morrer, mato o maior do número de persoas posibles. Oi, xa, é mellor que fagas testamento para min, eh? Si, si. Tan vas aproveitar para quitar unha cheta e facer unha cuanta rapada, xa? Por favor, contrólense. Isto é moi serio. Estamos estudiantes do exame e mira que conocementos teño. Son uns burricos. A ver, señorita culo bonito. Señorita culo bonito. Usted está circulando por unha autopista e ve un tío facendo autostop. Que faría? Se está bon. Para, digolle, sube que te monto. Como monta a tía, eo? Adiós mío, adiós mío. A ver quen sabe contestar a esta pregunta. Estamos en un semáforo coa luz en ámbar. Como debemos actuar? Maricón último. Eu de política non opino. A min tanto me ten que teñen ámbar que non, eu salto igual. Pero, home, como pensan aprobar máis este exame? Seré espantoso, increíble. Vamos a ver que animalada me soltáis agora. Que tipo de mascota se pode levar en un coche especial? As pulgas dos asentos e as cucarachas das alfombrillas. Se é unha mascota, levo a miña sogra. E os pollos da túa cabeza, se che parece. Vamos a ver. Vamos a ver como andamos de señalización, de preguntas.
¿Qué quiere, qué significado ten esta señal? Quiero una chocolatada de 500 metros. Suspenso seguro. Ay, Dios mío. A ver, esta otra. Esa sí, peligro por exceso de alcohol. Xa, xa. Esta. Sí, xa sei cal é. Se o segues, o consegues. O que? Pegar chosco? Non, ese é por saltar o estoque había antes. Estou vendo que tedes todos un peligro agora mesmo que vos vou desfacer a cabeza, porque sodes uns inútiles. Ai, Dios mío. Antes nunca estuve así de despistado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la tasca parece muy buena. Todo es diferente gracias al porrón. ¡Hey! La felicidad es pa' caca. Cuando siento amor, cojo caraja, caca, caca. Que soy un bidón, coco, coco. La feliz abaja, ja, ja, ja. Lo mismo que yo, oh, oh, oh. La mamá la tuya, oh, ja, ja. Oh, oh, oh. La feliz abaja, ja, ja, ja. Cuando tropezó, oh, oh, oh. La feliz abaja, ja, ja, ja. Con un gran chichón. ¡Está cheia, carallo! Antes nunca estuve así de colorado. Mi nariz parece que se ha levantado. La gente en la calle me mira con gracia. Es que a mí me gusta el que come león. Con un gran pollo. ¡Oh, oh, oh, oh! A la para atrás, ¡ah, ah, ah! Y sin pantalón, ¡oh, oh, oh! La feliz la va, ¡ah, ah, ah! Es un gran tostón, ton, 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 ton. La feliz para, ¡ah, ah, ah! Y le he mirado al sillón. Todo gracias al porrón, ¿eh? Y aquí hay una visión. ¡Hostia! Todo para ti. Muchas gracias. No, no, muchas veces. Bueno, vamos a hacer luego una pregunta. ¿Vosotros sabéis por qué estamos en la época de hacer o amor? Porque los orizos están abriendo y los nabos están madrando. Qué bueno. Pues yo voy a contar un conto dunha vella. Isto é un señora xa de bastante edad e pasa un día por ao pé dun puticlú e ve unha señora por ali, unha señora, unha pequeniña de 6 ou 7 anos, a señora a pequeniña, e dice a pequeniña: e tú que faz aquí a estas horas? Dice: no, é que estou esperando a miña mãe. A tua mãe? E logo a tua mãe é prostituta? Non, ó, miña mãe é sustituta, solo traballa de 6 a 12. Bueno, iba andando un home polo desierto, xa iba reventado, entonces contamo a suerte que ve. Se alquilan camellos. Entonces metes ali e dice: quería un camello, pero solo nos queda este, e este ten un problema, xa o que ten. Este camello hai que facer unha palla cada quilómetro, senón non anda. E xo, bueno, malo será que non lle pase eso. Entón sal ao quilómetro plus. Entón se fixo lle dúas, como a que xo, vou ser máis listo eu co... Entón, paso ao primeiro quilómetro, xum. Paso ao segundo, xum, pim. E queda separado.
cago no camello da virgen. Entonces baixa, outra. Entonces así hasta andar unha pila de quilómetros que nin Dios. Entonces dunha volta iba correndo o camello e chegou ao quilómetro e Fernández de repente e o home cae en riba dun cactus. Ai, me cago na vir. As maos todas cheas... Como? As maos todas cheas de espiñas e dice yo ao camello: e agora? E dice o camello: tu biche que salero teu meu mono. Pois eu, camello non, pero camións vouche contar. Isto era un camionero un día que iba na súa ruta. En isto que pasa por unha pista de reta de todo. E ao pasar o pueblo, atropellou algo, pero non se... E seguiu. E chegou ali a un bar e dice ya a camarera: señorita, por aquí hai alguna vaca que sea toda negra? No, por aquí no. Entonces, pode ser que haxe alguna cabra? No. Xa Jesús, acabei de matar un cura, me cago na bicha. Iba un home comprar unha moto, pero claro, tiña poucos cartos. Entonces foi a un sitio destes das motos barateiras. E só había unha, pero claro, a moto cando chovía, encollía. A vida dixolle: bueno, eu vendo xa, pero... eu regalo xa un bote de vaselina. Cando vexas que vai empezar a tronar, untala ben con vaselina, entonces a auga resbara e xa non encolle. Bueno, todo xa mandou na moto moito tempo e un día, claro, a moto parou. E pasa por ali un coche, para, e dice: e que xa pasou? Parou unha moto, ó. Xa, bueno, pois, vais dormir á miña casa, entonces mañá pola mañá cando levantemos, vamos a mañá a moto. Bueno, entonces cando chega á casa do outro, entra na cociña, queda así, como había como 3000 platos sin lavar. Xo, aquí non te espantes, ó, aquí temos unha norma. O que fala durante a cena, frega os platos, e como non fala naide, non frega naide. Bueno, estaban comendo, e pensou: aquí, como naide vai dicir unha palabra, ten unha filla ben guapa, monto aquí en riba da mesa, nin Dios dice nada por non lavar os platos. Tras, en riba da mesa. Xo, a irmá tamén é bastante guapa, zas, a irmá. Xo, a mãe é nova, zas, a mãe. Entonces nesto que mira para a ventana e ve un lóstrego e saca o bote de vaselina do peto e dixo o vello: frego eu. Oicho, e tú non sabrás se isto é vaca ou é touro? Tú sabrás se isto é vaca ou é touro? Eu non sei, eu mirei o número pero non lle topei. Bueno, eu, agora outra señora máis. Isto é unha señora que... xa cansada de aturar nun loro, o loro era de color verde, decidiu metelo no galiñeiro. E dali unha temporada, colleu e foi ao galiñeiro, porque viu que notaba algo de falta e non sabía o que. Pois nada, ten que ser o loro, vou ter que ter o loro para aquí, porque eu noto aquí algo de falta. Colleu, foi ao galiñeiro, vai buscar o loro, e xa o loro... e dice a muller: ai meu loriño, sei que botabas de menos vir para casa, oixo. Non, o que boto de menos é saber quen foi o fillo de puta que lle dixo ao galo que había pitas verdes. Bueno, iba un home con un loro nunha xaula paseando pola playa. Entonces cruzase con outro home e dice: compro xo loro. E dixo: canto das? Xo, canto pides? 50.000 pesetas. Xo, tú estás tulo. Doche 1000 duros, sabes que chutas? E dixo: antes de dar xo loro 1000 duros, tiro i pa o mar. E dixo xo loro: partide, ó, amañade, amañade. Isto é un rapaciño que vai a unha farmacia, un rapaciño pero mal educado. E colle, chega, había uns cativiños, ali chega pa unha farmacia, e empeza unha caixa de condós. E a señorita que estaba na barra quedou unha miña tímida: home, por favor, unha amiguinha de disciplina que mira os chavaliños. Bah, chega pa ali da outra volta, marchou, volve da outra vez. E non, dice, unha caixa de preservativos. Home, unha amiguinha de, mira, pai, están os pequenos, me pidas isto así, sin máis. Pobre home, marcha todo aborrecido, chega dali a un pouco. Colla, non sabía que dicirlle, chega adiante da outra. Chanta de pantalos pa baixo, empeza, un gorrito pa'l nene.
Bueno, vamos encontrar outro e vámonos porque estábamos esperando noutros sitios. Falando de condós, vamos contar un de condós, pero vamos contar unha anécdota antes. Sabedes en que se diferencian as caixas dos condós dos solteiros ás caixas dos condós dos casados? As caixas dos condós dos solteiros traen tres: viernes, sábado e domingo. E a dos casados traen 12: enero, febrero, marzo, abril, maio, junio. Vou contar o último, vamos. Pois agora, tú de condós entendes. Pero eu sou un experto en idiomas. A ver que tal entendes tú disto. Tú sabes cal é o árabe máis ligón do mundo? Ali vai que túa. En chino, tú sabes como se dice un home morreu por culpa dunha mariscada? Gamba chunga, tío tumba. En africano, tú sabes como se dice foder? Foder en africano. Quita tanga, mete gamba. Para. Toda a noite yo que che quede de día. Pois, tú sabes en que se parece? Non. Tú sabes como se dice no idioma saharaui? Se fodes nun coche sin condón, probablemente quedes embarazada. Si chinga chinga en panda sin funda, bombo supongo. Bueno, falando de condós, vamos contar o último e vámonos, ou? Si, sí, ó, porque mira que horas son estas. Porque... Mira, iba un home, dixo a moza, hoxe ven cenar á miña casa, que estamos toda a familia, e vente. Entonces, o home dixo, vou á farmacia, compro uns condós e hoxe igual ainda chega á farmacia. Dame un condón porque hoxe vou cenar á casa da moza e hoxe toca lle fijo. Va, tráeme dous, que ten unha irmá, unha vir. Va, tráeme tres, que senón ainda lle dou á mãe. Va, tráeme catro, que senón espera nada ainda lle dou ao seu pai. Bueno, entonces chega para a cama, para a cama, para a casa. Estaba comendo unha sopa e dixo a moza: "Oi, Pepiño, non sabía que eras tan calao, nin que teu pai era farmacéutico." Bueno, hasta outra. Noticias Telemenino, o noticieiro de Cospeitolandia. O que todo sabe. O que todo conta. O que todo informa. Non te deites en ver Telemenino. Ollo, crea adicción. Noticias locais. Con finalidade de potenciar o turismo na zona, o Concello de Cospeito vén de contratar os servicios do monstro de Leganés. Perdón, queremos dicir, o monstro do Lago Nés. Niase cobrarás a frioleira de 3.000 euros diarios, libres de impostos. Dietas e desplazamentos aparte. O horario de traballo será de 9 a 1 da mañá e de 4 a 7 da tarde. A multinacional xaponesa de electrónica Ninkoshi Electronics mostrouse interesada en construir unha fábrica de cámaras de fotos e vídeo que daría traballo a 3 personas, 2 xatas e un cocho capao. Pepo. Movimenta. O día 10 de xaneiro celebrouse na Casa de Cultura de Movimenta o primeiro concurso de insultos da comarca. Os gañadores do mesmo foron os seguintes. Terceiro premio, Don Suliberto Ponte Alegre, con "Tua nai é tan gorda que subiu ao Titanic e afundiuse". Segundo premio, Dona Eva Fina Segura, con "Tua nai é tan tonta que senta na televisión para ver o sofá". Primeiro premio, Don Marcelo Toro Investido, con "Eres máis guarro que a nai de Ceferino, que limpaba os dentes coa escobilla do váter". Castro. Un ladrón detén a un policía por tráfico de queixo de tetilla. O roubo produciuse nunha factoría de queixos próxima a Castro. O ladrón encontrábase roubando nunha nave cercana cando sentiu un forte son. Así foi a crónica do suceso relatada pola Garda Civil. O ladrón, vendo como o malvado policía abría a balazos a fábrica de queixos e fervendo de indignación, foi correndo co seu coitalo xamoneiro pouco apropiado para o queixo para impedirlle ao policía a sustracción.
Una vez atopáranse frente a frente, comenzó a soar una música do oeste. Desconcertados, policía y ladrón sacaron una baraja para xogar o poc. O policía desplumó al ladrón e este, en venganza, denunció a policía por, aparte de roubar queixos, por xogar co dinheiro ilegal. O policía será internado previamente na cárcel de Bonxe. Por outro lado, o ladrón, por levar un coitaro xamoneiro, foi acusado pola Asociación Ecolóxica Arrea de levar unha arma blanca para matar cochos. Por elo será condenado a 5 anos de prisión. Non me arrepinto de nada, dixo o ladrón. Numerosos científicos estudian agora o fenómeno que explican do seguinte xeito. Temos razóns para creer que os instintos detectivos do ladrón foron neutralizados polo queixo. Nestes días estánse a facer unha serie de probas cos diferentes prezos, pechándoos cun queixo de Cabrales, para ver a súa evolución. Manterémolos informados. Pip! Po! Ímonos a publicidade! A publicidade. Nuevo Seat Quillo, el coche que lo incorpora todo de serie. Radio cassé, lunas tintadas, tapicería color tigre, alerón trasero y tubo de escape trucado para que te hagan notar cuando conduzca el nuevo Seat Quillo. Además lleva incorporadas pegatinas de la discoteca 8 y área, diversos muñecos a elegir y matrículas personalizadas para que puedas lucir el nombre de tu chati. Y si te llevas el Seat Quillo durante este mes, te regalamos la discografía completa de Camela, Calaíto y los mejores Mami. Efervescentes momentos con gaseosa Cruz de Gorbea. Cuando estés haciendo murruchos con la Marichu, un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Cabo en sus! ¡Ya por el sexto! ¡Ya se abandoni! ¡Ya! ¡Méteme otra vez la máquina! Noticias nacionais. Atención, noticia bomba. Aznar afeita seu bigote. Este acontecemento acaba de ter un gran impacto na sociedade española, que comezou a dudar do seu presidente. Por a súa parte, aproveitando a ocasión, o PSOE vén de encargar un famoso crecepelo pa José Luis Rodríguez Zapatero co fin de aplicálo no seu bigote, o cal empeza a apuntar moi alto. Pip! Atención, 12 horas en televisión en España. O martes pasado, un grupo de terroristas destrozaron o repetidor máis importante e famoso en España, o Chupa Chups. Unha desesperación desesperante, desesperanzadora, desesperanza invadiu os fogares españóis que, aburridos, comezaron a darse cabezazos contra a parede, nun intento desesperado de ver as estrelas da tele. O resultado foi de varios traumatismos e múltiples contusións que non puideron ser atendidos nos hospitales, xa que non sabían como facelo, ou non emitir a serie Hospital Central. Ao final, a televisión restableceuse e Aznar explicou de inmediato cun suicidas modificados xenéticamente por vil traste e armados con modernas bombas pedoexplosivas destruíran parte do chupachús. Pip! Bo. Notición. A Estación Espacial Internacional convertirase nunha discoteca. Debido ao alto coste de mantemento da Estación Espacial, os países que a manteñen en funcionamento decidiron alquilala como discoteca. Alguns dos DJs máis coñecidos deste país como Dinio, Pocholo, Manolo Barrigas e Pepe Navizas xa confirmaron a súa presencia de forma inminente. Seguro que vai ser unha boa maneira de ver as estrelas. Pip! Atención! Novo convenio colectivo dos traballadores. No Consello de Cinismo de onte decidiuse aprobar por maioría absoluta o novo convenio colectivo que afectará a todos os traballadores deste país e que será publicado no FODE do día 20 deste mes. Como adianto, avanzamos parte dos artigos do mesmo. Artigo 1º. O horario de traballo será de 4 horas diarias, incluídas 2 para comer e 1 para a siesta. Artigo 2. Non se poderá facer ningún control de traballo nin de traballadores. Artigo 3. Os periódicos diarios serán regalados polo xefe, que ademais invitará a café con bollería incluída. Artigo 4. En cada posto de traballo haberá bebidas e tabaco para consumición gratuita, con cargo a conta da empresa. Artigo 5. O xefe non se poderá enfadar. Artigo 6. O xefe deberá estar sempre sorrindo. Artigo 7. O salario pagarase antes de facer o traballo. Artigo 8.
O primeiro mes de traballo pagarase un salario adiantado. E 3 de depósito por si as moscas. Artigo 9. En caso de folga, pagarase o salario completo. Artigo 10. Poderánse disfrutar de 3 meses de vacacións ao ano con salario completo, descontándose en cada caso os días de choiva. Artigo 11. Regalarase unha botella de whisky en Nadal, Ano Novo e Pascuas. Artigo 12. No caso de falecemento do traballador, a empresa estará obligada a manter a familia ata a cuarta xeración. Artigo 13. Se algún dos traballadores durmese durante as horas de traballo, suspenderase toda a actividade molesta e ruidosa. Artigo 14. Non se fará ningún desconto polo tempo de dormir e o despertar será servido un café, con cargo á empresa. Artigo 15. Este convenio é vixente dende a súa publicación no FODE e só poderase modificar en beneficio do traballador. Pip-pop. Novo club creado en Madrid. Onte creouse en Madrid o club dos que naceron cansos. Dende o seu primeiro día de funcionamento conta xa cun 1 millón de socios. Os estatutos do club son como segue. Primeiro, nácese canso e vívese para descansar. Segundo, ama a túa cama como a ti mesmo. Terceiro, descansa de día para dormir de noite. Cuarto, se ves a quen descansa, axúdelle. Quinto, o traballo é cansancio. Sexto, non fagas hoxe o que podes facer mañá. Sete, fai o menos que poidas e o que debas facer, deixa o que fagan os outros. Oito, de moito descansar, nai de morreu xa máis. Nove, cando teñas desexos de traballar, sente a espera que che pase. Lema, se o traballo é saúde, viva a enfermidade. Está ben este club, carallo. Bueno, carallo, bueno. Que carallo che pasa? Estás de carallado? Va, vete ao carallo. Déxate de caralladas. Ten carallo a cousa, eh? O caralliño, o caralliño. Imos á publicidade. ¿Que no tienes narices de levantarte a la mañana temprano? ¡Anda ya! ¿Que no te apetece ni un huevo coger azada y arrear a la huerta? ¡Anda ya! ¿Que no te gusta la comida que te ha preparado Marichu? ¡Anda ya! Si abres en el desayuno tu botella de gaseosa La Cruz del Gorbea, ¡echa a correr ya, que te da pelotas pa' todo el mes! Gaseosa La Cruz de Gorbea, la gaseosa nuestra, que revitaliza chicha y ese de velo. Y déjate de chinsenes ni moderneses de chinos que anuncia la tele. En lo alto del Pagasarri y en tu caserío, gaseosa Cruz de Gorbea. Eneque gaseosa a la hostia. ¡Jure gaseosie! Hombre, para haber perdido 354-3 no está mal. ¿Verdad que no? ¿Y qué te pasa que tienes esa cara de pasamustia, hombre? El chaval que nos dijo ayer que se marchaba de casa. Pues ya es una faena, sí. Un disgusto más grande que un queso de bola, porque a los 3 minutos cambió de opinión y se ha quedado. Vaya por Dios, pues ya lo siento. Te acompaño los sentimientos pertinentes. Pues si me puedes dar un puro, casi te lo prefiero. Pues toma, hombre, fúmate un purito rey y olvídate de todo. Fuma rey. Y olvídate de todo por un rato. ¿Y qué edad tiene ahora, chaval? Pues el jueves hizo los 52 ya. Un mocetón. Noticias internacionais. George Bush, cansado de guerrear e das agujetas provocadas por elo, anunciou ante que se vai retirar da vida. Ollo, da vida política se entende, xa que a súa intención non é suicidarse. E deixa o cargo para un pringao que o queira coller. Nestes vindeiros días convocarase o concurso Gran Presidente, para que o pobo pode elixir o mellor presidente. Xa hai algúns concursantes confirmados como Pocholo, Mónica Lubinsky, Octavio Acebes, Rapel e Yola Berrocal. Mentre tanto, Bush, axeno toda esta movida, practica o golf no deserto de Texas, que puido ser convertido nun paraíso natural gracias a un trasvase dende o río Ebro. Seguiremos informando. Pepo. Gran escándalo. Un tolo corta a torre infiel de París para facer con ele un pincho moruno. Hoxe ás 9:30 horas, un tolo coñecido no ambiente dos centros hospitalarios como Carpanta escapouse dun local onde estaba recluído. Despois de coller un avión con destino a París, este home, que en realidade ten raíces rusas, e o verdadeiro nome é Si me vai no vengo, amenazou aos tripulantes do avión cun sacacorchos, obligándose a aterrar nos campos elipsios. Despois de facerse coa carne precisa para o pincho moruno, 12 vacas e 20 cochos, empezou a talar a Torre Eiffel disposto a facerse un pincho moruno con ela. Inmediatamente tivo que actuar a policía francesa, que conseguiu reducir a duras penas ao individuo, a base de disparos de mortadela e salchichón picante. Bip, pop, bombazo! Xapón,
Científicos xaponeses acaban de descubrir a causa do 23% dos erros nas fotocopiadoras de todo o mundo. O problema parece radicar nas persoas que se sentan encima delas para fotocopiar o cu. Pip! Pop! Deportes. O Real Pocí proclamouse onte campeón da Liga de Fútbol tras vencer o Bacastolas por 3-0. O xaponés do Real Pocí, Kagasawa, alcanzouse co título de máximo chulini da Liga. O Atlético Mafia foi o equipo menos chuleado da Liga. Descenden a segunda división os equipos Colgaos Club de Fútbol, Club Deportivo Casigano e Enalgasguai. Pop! Juan Manta Sardina conseguiu a ensaladeira de Ojalata no torneo de tenis de Viverón. Sardina non tivo necesidade de xogar ningún partido, xa que só se presentaron dous xogadores e o único rival que tiña, Peter Maricos Pichumini, tivo que retirarse por unhas indeseables flatulencias. Pop! Imos a publicidade. ¡Ey, gordo! ¡Ey, gorde! ¿Estás acomplejado? ¿Te cuelga todo menos las pestañas? Congregación Dermoestética te puede ayudar. Con nuestros tratamientos vas a perder de 1 a 3 kilos mensuales, pero no te asustes, también tenemos descuentos especiales para focas como tú. Congregación Dermoestética, nadie te quita los kilos como nosotros. Si no queda satisfecho, le devolvemos toda su gordura. Los españoles tienen té naranjos y los americanos Coca-Cola. Y ahora por fin, los moritos tenemos nuestro propio refresco, Maruja Limón. La bebida refrescante con extractos de Marrakech y con un aroma ácido que te acercará a las estrellas por Alá. Maruja Limón, el refresco que tomamos los moritos cuando recogemos la fruta en verano. Ah, y el precio de lanzamiento es de solo 25 pesetas, porque sabemos lo poco que te pagan en España. Maruja Limón. Información meteorológica. Váyase preparando para o peor, xa que o mapa do tempo nos indica moitas turbulencias. O proceso consensuado dunhas e outras aplicacións concurrentes permite a todo caso explicar as razóns fundamentais do sistema de desarrollo do futuro. Así mesmo, unha aplicación indiscriminada dos factores confluentes facilita a creación de toda unha casuística do amplio aspecto. Non é indispensable argumentar o peso e significación destes problemas, xa que... Perte que dixo... Volve este tolo, cala xa. Eso quer dicir que o tempo está moi fodido. Pip. Ah. Anuncios por palabras. Vendo sogra polo módico prezo de 5 euros. O produto inclúe extras como gritos, reproches e cotilleos varios. Oferta especial para recén casados que queiran separarse. Rápido. Chamar ao 666666. Preguntar por Lucifer. Vende ese apartamento en Torrevieja con 10 habitacións, 5 baños, visto mar, ascensor, calefacción central, mobles e todas as comunidades. Prezo 100 euros. Solo ten unha pega. Ainda non está construído. Interesados, chamar ao 806-50-60-71. Preguntar por Aramis. Cines e Charlatán, gran estreno. Charlon Heston e Chiquito de la Calzada en La Caída de Roma. Xoves día da parexa. Pagan 2 e entra 1. Gane cartos traballando en casa nas horas libres. Enviar al apartado de correos 253 unha foto e 6.000 euros en selos. Terá noticias. Busco novia con coche. Interesados, mandar foto do coche. Cambio sogra por víbora. Pago a diferencia. Busco xoven de grandes aspiracións para traballar como aspiradora. Xoven solteira sin compromiso, alquila media cama. Paloma solidaria, busca nido confortable. Cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica. Home invisible busca muller transparente para facer algo nunca visto. Atención, superoferta, aproveite. Píntense casas a domicilio. Teléfono 555-2344. Home de boas costumes busca alguén que lles quite. Divorcios en 24 horas. Satisfacción garantizada. Ou devolvese o coño. Cambio pastor alemán por un que fale español. Bip-pop. Imos a publicidade. Thank you.
monga, lingazo, atalonga, operación mondongo, mongolongo, tarumba, tarumón. Mongolongo, cachimbano, que va. Mongolongo, pindongo. Punta cumbín, cumbala. Mongolongo, tarumba, tarumbón. Mongolongo, tarumba, tarumbón. Mongolongo, tarumba, ta, tarumba, ta. Houve un fallo no conexión. Notas necrológicas. Fray Octano, patrón de gasolineiras, faleceu o 5 de febreiro de 2004 por unha ingestión de butano. Todos os iraquís acórdanse de ti e da túa familia. En tan tristes momentos, descanse en paz. Pop. E para cerrar este telemenino, lemos unha serie de citas históricas para os amantes da lectura e da historia. A amizade é como a maionesa. Costa un ovo e hai que tratar de que non se corte. Barón de Calvé. Non roubes. O goberno odia a competencia, o Ministerio de Facenda. A Gardel gustaban os tangos, e a min as tangas, director de marketing da princesa. O matrimonio é como as libretas de aforro, de tanto meter e sacar, perden sus intereses, director de Caja de España. Intentei suicidarme, acaso me mato, un tarao. Hoxe en día, a felicidade vese son os equipos de son, director de Pioneer. E aquí chegamos ao final deste telemenino de hoxe. Mañá terá máis información. Boas noites e un saludo. Isto é unha gata media amareliña, así, non sabes, que vai para Madrid. Pero non sabe o camiño. Capisco, sou? Capisco. Máis chupado. En isto que colleva, saliu da casa e dice... Dios, e agora para clavar o collo? Pasou un gato negriño por ali. Dios, pregunto ya que ele xa está. Colle, pregúntalle: oi, mira, se soubes por onde se vai para Madrid? Se me deixas facelo, digo xo. O cabrón era medio pillaban, entonces. Que remedio lle quedaba? Tringli, tringli, e a carretera para diante. Chega máis para diante, outra vez a mesma historia. Pasa o gato blanco. E se soubes por onde se vai para Madrid? Se me deixas facelo, digo xo. Tríngole, trángole, de camiño pa diante. Chegalo adiante, xa chegando a Madrid, pasa un marrón oscuro, un gato marrón oscuro. Oye, mira, se soubes por onde se vai pa Madrid? Se me deixas facelo, digo xo. Dios, direchito a Madrid. Xa estaba en Madrid, que remedio que daba. Chegou a Madrid, pariu, deu a luz, fixo o niño. Sabes do que color eran os gatos? Se sabes de que color eran os gatos? Non. Home, di un color ocho. Amarillos? Na. Home, non te vi un gato amarillo? Ah, como non fosas rayas? Pardos. Sabes que te digo? Se me deixas facelo, digo ocho. Xa non sería normal. Ei! Coa tierra! Que aquí estou eu! Vamos a ver, o contiño. Isto eran dous leñadores. Estaban un por cada lado co seu machao. Un por aí, bimba! Outro, bimba! En isto que escapa silla un, achantou o outro aquí. E dicía outro, ai, Dios mío, para que te levo ao médico ora mesmo que... Non me levas ao médico que saco a sangre por aquí, unha miña, outra miña por aquí, xa está. Pero co... Sí, tú tranquilo, tú sigue. O outro sigue zoupando dali a 7, 8, 9, 10 anos. Colla vai o outro, presenta o outro ali na sala de espera no médico. E empeza a enfermera. Siguiente! E quedouse así mirando o pel, que tiña a brosa aquí. E dice, hostia. Pase usted, señor, pase rápido que... Cago en la bicha, pase rápido que mire pa aí que se vai de sa... Que va, que isto xa leva aquí anos. Eu solo veño por un catarro, porque cada vez que estornudo, peta-me un mango nos huevos.
E xa para acabar, porque é bastante tarde, esta é unha anécdota. Ali en Moimenta, non sei se sabedes, no Palmeiro, veu unha señora de color. E houve un señor que se enterou de que viña, pero que pensou que viñan tres. E entonces colleu e foi á farmacia e dixolle: "Díame tres viagras." E dicille a farmacéutica: "Non chegará unha." "No, no, déme tres." E logo, é que me enterei que viñan tres rapazas de color ali pa o Palmeiro, entonces hai que irse arrimando por ali. Ben, e deulles. E dali a dous ou tres días, 4, 5, 6, 8, presentas o outro cunha máu bandada. E dicille a farmacia: "É que che pasou unha máu?" Dixo: "Tú mira que me había pasar. Ainda non viñeron as tres negras, e tomei as viagras, entonces..." Bueno, moitas gracias. Chegou ou queres máis? Non, chegou, me fora. Mocona. E agora que teño que marchar facer, marcha. Anda, vai así, vai así. E agora que teño que marchar facer, marcha. Anda, vai así, vai así. Aí te vou para... Queres levar uns paus ou guiri? Anda, vai así, vai así. Iso díselo tú. Anda, vai así, vai así. Mais ainda? Tenho que ir dar parte à Guardia Civil. Que é um alambique? Isso diz-lhe tu. Anda, vai assim, vai assim. Que não se pode fazer uma... É melhor que te dá, é? Isso diz-lhe tu. Conta-nos outro chiste logo. É melhor que te dá, é? Conta-nos outro chiste logo. Como? Caja na garra de mim. Um alambique. Ai, isso sim. Pés, agora vai assim, vai assim. Bueno... A ver. Dois músculos. E botas-me assim sim, mais. Ni mais ni mais, venha. Hasta logo. Nada, vai a semir. Bueno. Fora, fora, largo. Boom. Hasta a volta num bolo, vou escutar no dia. Vá lá. Hasta logo. Bueno. A ver. Vá lá, a cuidar-se. Ai, isso sim. Pois hasta a volta não volvemos. Como? Ai, como? Bueno, a ver. Bueno, hasta otra.